En lo que respecta a su compromiso, yo siento que hay bastante diferencia entre uno y otro. Yo creo que les queda bastante aún la duda de que el tiempo es un recurso que tienen que aprovechar bastante. El reality lo que les permite es tener mil y un contactos, expresar mil y un dudas en cortos tiempos para implementar rápido. Tenemos el caso de Beatriz, en el cual podemos ver que yo hago el juicio, rápidamente está bajando la información a su empresa y lo que ella me regresa a mí es información de su empresa. Podemos poner una contraparte distinta, al menos con Natalia, en el que yo debería de hacer el juicio. Seguimos trabajando mucho en cómo se constituyó la empresa o cuál es el origen de la empresa, más allá de cómo mejoramos a la empresa. Tenemos por el otro caso Mariana, en el cual está claro que su enfoque y la gente con la que ella interactúa dentro de la organización es de mayor número, por lo cual necesitaríamos estar atrayendo y metiendo mucho más ejemplos, mucho más casos de uso para rápido heredarlos y ponerlos en práctica dentro de su organización. Terminemos con Lalo, tal vez uno de los elementos que tiene un compromiso alto, pero desafortunadamente las llamadas, el tiempo es de poca calidad que el que nos brinda. Entendemos que todos los participantes, todos los finalistas tienen una agenda ocupada, pero esto hay que priorizar. Y en priorizar, yo creo que el tiempo que están dejando pasar entre cada reto y exprimir a cada una de las personas con las que interactuamos va a ser demasiado valioso en un futuro y perjudicial para otros. Impulso Empréndete, aceleradora de negocios, cuarta generación.